31. La actriz más joven en ganar el premio de la Academia en competencia fue Tatum O'Neal, por su trabajo en Luna de Papel, que ocurrió en 1973 cuando tenía 10 años. 32. Por su parte, la actriz de mayor edad en ganar el Oscar fue Jessica Tandy a los 80 años y 252 días. Esto fue por su trabajo en El Chofer y La Señora Daisy. Louise Ranier se convirtió en toda una leyenda en la década de los años 30 por ser la primera mujer en obtener el Oscar a la mejor actriz en dos ocasiones consecutivas. Las producciones con las que obtuvo estos reconocimientos fueron El Gran Ziegfeld de 1936 y La Buena Tierra de 1937. México ha inspirado el Oscar 9 veces en la terna de mejor película internacional. La primera fue en 1960 con la cinta Macario, mientras que la más reciente fue en 2019 con Roma, por la que finalmente terminó triunfando en la categoría. 35. La categoría de mejor documental no apareció en competencia hasta 1941, mientras que la de mejor película extranjera nació en 1947. 36. Por su parte, la categoría de mejor cinta animada nació en la entrega del año 2001. 37. Fue en la ceremonia de 1989 cuando comenzó a usarse la frase "And the Oscar goes to" como reemplazo "And the winner is". Lo anterior se decidió para no hacer sentir mal a las personas que no ganaran la estatuilla dorada. 38. Catherine Bigelow ha sido la única mujer en ganar dentro de la categoría de mejor director. Lo logró gracias a su labor en Zona de Miedo en 2009. 39. El realizador Steve McQueen, artífice de 12 años de esclavitud, ha pasado a la historia como el primer director de color y extranjero que compitió por el Oscar de mejor director. 40. Dos familias son las únicas que pueden presumir que integrantes de tres generaciones hayan sido ganadores del Oscar: los Coppola, Carmine, Francis y Sofía, y los Huston, Walter, John y Angelica. 41. La metedura de pata más histórica. La gala de los Oscars de 2017 será recordada por un malentendido con los sobres de los premiados. Se anunció que el Oscar más esperado, el de la mejor película, había recaído en el musical de La La Land. Esto ya es opinión personal. El equipo al completo subió a recoger el preciado premio. Mientras se encontraba en la ronda de los agradecimientos, un representante de la Academia se disculpaba exponiendo que había habido un error y que la película ganadora del Oscar era Moonlight. Una metedura de pata que se extendió en todas las redes sociales con todo tipo de memes, chistes y burlas. Ahora, como opinión personal, menos mal que se equivocaron. Yo he tenido que ver tres veces La La Land para por lo menos apreciarla un poco mejor y decir que no es aburrida, porque las dos primeras veces que la vi me pareció aburrida, no, lo siguiente. 42. En el año 2000 desaparecieron 55 estatuillas durante su traslado a Hollywood. 9 días después fueron encontradas en un barrio de Los Ángeles. 43. Solo 3 películas han ganado los 5 premios más importantes: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Se trata de Sucedió una noche en 1934, Atrapado sin salida en 1975 y El silencio de los inocentes en 1991. 44. En toda su historia, solo 2 personas han ganado el premio Oscar y un premio Nobel: George Bernard Shaw, premio Nobel de literatura en 1925 y Oscar al mejor guion adaptado en 1938, y Bob Dylan, premio Nobel de literatura en 2016 y Oscar a mejor canción en el año 2000. 45. La mujer con más premios Oscar en casa es Edith Head, con 8 triunfos en la categoría de diseño de vestuario. 46. Roma es la primera cinta hablada en español en conseguir la nominación a mejor película. 47. Este año Parásitos se une al selecto grupo de cintas nominadas como mejor película extranjera y mejor película. Los otros títulos son Roma, Amug, El tigre y el dragón, La vida es bella y Z. 48. Dos son los títulos extranjeros que han recibido más nominaciones al Oscar. Hablamos del tigre y el dragón y Roma, que tuvieron 10 nominaciones al premio de la Academia. 49. Los más ausentes. Woody Allen ha recibido 24 nominaciones, la mayoría como escritor, y nunca ha asistido a la ceremonia de los Oscars, ya que según el polifacético director, esta se ha celebrado siempre el lunes por la tarde, día en el que él iba a su club a tocar música con su clarinete. El actor más joven en ganar un Oscar fue Adrien Brody, por su papel en El pianista, a la edad de 29 años.
En el caso de las actrices, el récord lo ostenta Marley Matlin, que recibió su premio con tan solo 21 años de edad. En el extremo opuesto, Gloria Stewart es la mujer más anciana nominada al Oscar. Compitió en la categoría de mejor actriz de reparto cuando tenía 87 años por su papel en Titanic. 51. La primera película española, Volver a empezar, de José Luis García, fue la primera película española que consiguió un Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Años antes, el director español Luis Buñuel se había hecho con el mismo galardón por El discreto encanto de la burguesía, una película que debía haberse rodado en España, pero que finalmente lo hizo en Francia, debido a la censura. 52. Fin del celuloide. Los Oscar dieron por concluida la distribución de películas en celuloide, por lo que se almacenará en DCP, Digital Cinema Package, un pequeño disco duro portátil. James Cameron fue el iniciador de este apagón analógico con su película Avatar, que fue distribuida a las salas del cine únicamente en copia digital. 53. La ceremonia ha sido pospuesta en tres ocasiones. En 1938, por inundaciones en Los Ángeles, que se retrasó durante una semana. En 1968, por dos días, como señal de respeto por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1981, se suspendió por 24 horas por el atentado contra Ronald Reagan. 54. La ciencia ficción no gusta mucho, ya que La Naranja Mecánica, La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, E.T. el Extraterrestre, Avatar, Distrito 9, Origen, Her, Gravity y The Martian son las únicas películas de ciencia ficción que han sido nominadas al Oscar. 55. En 2001 se limitó el tiempo de agradecimientos de los premios a un máximo de 18 segundos. Sin embargo, cuando Julia Roberts ganó un Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Erin Brockovich, entre risa dijo que le daba igual que ella se iba a tomar su tiempo. Lo curioso es que se olvidó de darle gracias a la verdadera Erin Brockovich. 56. William Holden y Alfred Hitchcock ostentan el récord del discurso más corto, 2 segundos, ya que solo dijeron gracias. 57. Black Panther es la película de superhéroes con más estatuillas doradas de la historia, con 3. 58. Kevin O'Connell es la persona que más veces fue nominado a los Oscars sin haber ganado uno. Desde 1983 ha sido nominado 20 veces por su trabajo como mezclador de sonido, aunque finalmente ganó el Oscar en 2016 por Hot Show Reed. O'Connell sigue manteniendo el récord. 59. Cuando acaba la ceremonia hay una cena de 1200 botellas de champán, 1000 langostas, 1200 ostras... Cuidadito con esto que nos sube la tontería... y 18 kilos de caviar. Además, se elaboran 4000 estatuillas de chocolate del premio Oscar. Curiosidad número 60 es que yo no me voy a pegar tal manjar, pero que igual me papeo una pizza viendo los Oscar. Bueno, Jameson, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis si no lo estáis a mi cuenta de Twitter, mi blog de WordPress y mi cuenta de Instagram, y que ganen vuestros favoritos o no. Ya se verá, porque es cierto que a veces esto está bastante politizado. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.